En este momento hay varios inconvenientes, principalmente con los calefactores, que no están en condiciones, aulas sin calefacción directamente, se caen los pizarrones, las puertas, creo que el viernes se quedaron encerrados porque una puerta no abría de adentro, porque están mal los picaportes, las puertas, las ventanas con las fallevas mal, o sea, se llueve, hay un montón de necesidades. Y es cierto que se están haciendo cosas como, por ejemplo, arreglando los patios, pero se está haciendo de una manera que no nos ponemos de acuerdo, porque por un lado a los chicos les estamos enseñando y les están enseñando desde el colegio a cuidar los espacios verdes, a todo lo que tiene que ver con la protección de esos espacios, y vienen y les sacan los árboles, árboles de muchísimos años de la escuela. Creo que la cooperadora trabaja mucho acá en esta escuela y es como que no hay, no nos ponemos de acuerdo porque vienen las obras desde arriba y hacen como les parece sin que nos pongamos de acuerdo o consultando qué es lo mejor para los chicos, pensando en los chicos, ¿no? Y bueno, tenemos un patio que sí, es todo cementado, ahora no quedó sombra, de hecho, cuando llueve se queda el agua estancada en el patio. Entonces, o sea, si bien por un lado arreglan, pero creemos que no están bien hechas las cosas. Hablamos con los directivos, de hecho nos habían dicho que el rosal que sacaron hoy lo iban a conservar porque es un rosal de muchos años, y hoy a la mañana llegamos y nos encontramos con que la sacaron, aparentemente sin permiso de nadie. El arquitecto tenía la orden de hacer cementar todo ese patio. La directora en este momento no se encuentra por problemas personales, así que calculo que viene desde el municipio, porque con la directora habíamos hablado que el rosal se mantenía. Nosotros en este momento estábamos pidiendo una reunión con el Consejo Escolar, que nos cuesta mucho realmente, porque bueno, la pedimos, pero a veces no se da. Bueno, y además de este tema del rosal, ¿cuáles son en sí las cosas que faltan? Me hablabas de picaportes, ¿qué más hay? Picaportes, ventanas rotas, con las fallevas rotas, la ventana de biblioteca que está toda rota, toda la madera podrida, entra agua, techos que se llueven, muchos techos que se llueven, se cortó la luz porque en un pasillo porque se llueve y es un peligro la electricidad, aulas con los calefactores están en malas condiciones, en toda la escuela están los calefactores con malas condiciones, pizarrones que se caen. Desde cooperadoras, a principio de año se trabajó mucho tratando de restaurar muebles y sillas para recuperarlas, porque tampoco tenemos mobiliario. La verdad que no sabría decirte por qué hacen este tipo de obras y no las que son imprescindibles para que los chicos estén 8 horas acá. Pensemos que los chicos están 8 horas, así que creo que lo principal serían aulas en condiciones y espacios para que los chicos estén 8 horas.